bueno. ¿Qué curso hace tu hijo? 7-1, está haciendo séptimo. ¿En qué colegio estudia? En el Guanabe, Plato Magdalena. ¿Cómo es esa travesía para que él todos los días vaya al colegio? Todos los días a mí me toca sacar diario 5,000 pesos. Donde el papá a veces no se los gana. Donde el papá a veces todos los días que nosotros no tenemos esos 5,000 pesos. Por ahí la abuela se los consigue. A veces que el papá no se los gana, yo le digo, niño, bueno, vete así. No, mami, así no. De ahí de esos 5,000 pesos tiene que coger para la merienda. El papá dice que todos los días, que así sea, ajá, con el esfuerzo de él, tiene que ir a ese colegio y llegan allá a esa cabeza, el puente, a donde llegan, donde bajan esos carros, esas mulas, da miedo con esos niños. Cogen moto, si hay moto, van en moto, si no, se las tiran así a pie, porque no hay en Deice. No hay moto a esas horas, llegan oscuro allá, porque yo he llegado a esas horas allá también, llegan oscuro allá. Y yo le digo a ellos, niño, yo lo que le pido es a Dios que me lo cuide, y le digo a él que le ore a Dios, que le pide a Dios por todas las cosas, que me lo lleve bien a ese colegio. Porque uno no piensa más nada, sino que esos niños no lo permite a Dios una mula, un carro, como van un poco, ya van con eso, caminando por ahí en esas oscuranas. Yo le digo a mis hijos, yo le digo a mi hijo termina el bachillerato, hijo, que cuando termine, pues, algún curso se hace después. Ahora en última, pues, no me quería estudiar, pero ja, yo por ahí le pido a Dios que me le dé para que él siga estudiando. Bueno, total que todos los días va al colegio. Así como le digo, hay días que gana y días que no gana, pues sigue yendo todos los días al colegio en esa ruta tan, mejor dicho. Hay veces, ahí la muchacha, hay veces que le da los salvavidas y van con sus salvavidas al colegio y eso. Hay días como que ahora, por lo ahora no llevan salvavidas porque la flota no está, no le han dado la flotica para ahí, que no llevan sus salvavidas. Porque ahora en estos momentos no la está llevando. ¿Y ahora se va qué distancia así hay del puerto al colegio? Bastante lejito, queda bastante retirado. Que ahora sí, así como le digo, una larga distancia del puente hacia el colegio, queda bastante lejos. Y no le, hay días que pagan los 2,000 pesos. Cuando vienen solos, 2,000. Cuando vienen en la flota, 1,000 pesos. Pero cuando ya viene solo para acá, tienen que pagar los 2,000 pesos. Porque si ya no vienen en la misma flota, sino que vienen en otro vehículo. Ya no es igual ya a esos 2,000 pesos que hay que pagarle todos los días a esos niños. Y 2,000, 5,000, 5,000 se gastan ellos, esa es la tarea de ellos, 5,000 se gastan diario. 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 Y me dice usted que su esposo se gana alrededor de 10,000. Imagínese usted. Entonces se gana él 10,000, 5,000. 5,000 él, imagínese, y 5,000 para uno se gana. Ya eso no es igual, ya yo digo que eso no debe ser lógico, yo digo que deben de darle una flota a los niños, o sea, más temprano, no así tan tarde. Pues comenzando el año, si ya comenzó el mes de enero, que le están dando esa flota, deben de dársela del mes de enero para nosotros no gastarse porque plata. Pero ya no se las están dando ya. Ya se las dan en el mes de marzo. Ya es muy distancia, es la larga distancia para los niños y el colegio.